No cabe duda que el portero mexicano sigue demostrando ante los ojos del mundo que está para cosas grandes en Europa. Guillermo Ochoa, quien llegó al Standard Lieja a mediados del 2017, se ha consagrado como uno de los referentes absolutos del equipo, y es que sus atajadas le han brindado muchas alegrías y satisfacción a los aficionados, por lo que ha sido nombrado jugador del mes de noviembre con el equipo de Bélgica. Ochoa, quien llegó al Standard Lieja el 9 de julio de 2017, se ha vuelto un jugador sumamente importante en el cuadro de Michel Preudhomme, pues muy rara vez, a menos que sea por un permiso especial, selección mexicana o dolor muscular, Guillermo no figura en el arco como titular, pero el mexicano semana con semana nos deleita con sus atajadas. Si bien el mes de noviembre no fue del todo productivo para el equipo de Guillermo Ochoa, sus atajadas le hicieron ser galardonado como jugador del mes, sumando un reconocimiento más en su trayectoria como portero en una liga que no es nada fácil, pero a la que se ha sabido acoplar. El Standard Lieja afrontó 6 partidos, siendo derrotas los primeros 3, 3-1 VS Zulte Waregem, 0-2 VS Antwerp y 2-1 VS Krasnodar, pero cerró de gran forma el mes de noviembre con otras 3 victorias, 0-2 VS KV Kortrijk, 3-0 VS Eupen y 1-0 VS Sevilla. Ochoa consolidó una racha de 3 juegos sin recibir gol, realizó aproximadamente 18 atajadas, realizó muy buenos achiques y colaboró en la suma de puntos para su escuadra, por lo que ser jugador del mes por segundo año consecutivo sin duda es un gran honor. El portero azteca superó en las votaciones al congoleño Paul José Mbokou, el marroquí Mehdi Carcela, al chipriota Konstantinos Laifis y al maliense Mossad Genepo, los cuales conformaron el tipo 5 de los mejores elementos de la escuadra belga en el penúltimo mes del año. El siguiente partido del Standard Lieja es este sábado, 8 de diciembre en punto de las 13:30 horas, donde se medirán al Sint-Truiden. De momento se encuentran en la séptima posición con 26 puntos después de 17 partidos, y aunque están muy lejos del líder Genk, todo puede pasar en la segunda mitad del torneo.